Lamentablemente vivimos un suceso el domingo donde cual fuimos agredidas y se puede decir nos impidieron el paso vehicular, tres vehículos, vaya la redundancia, de los cuales pues nos hicieron llegar algunas gentes de que escucharon y que vieron, nos hicieron llegar algunas capturas de algún grupo, donde venían órdenes de una persona, las cuales laboran aquí en el municipio. Ya se interpuso en fiscalía, ya interpusimos la denuncia, ya estamos a punto de proporcionar las pruebas, porque tenemos videos, tenemos audios y tenemos capturas de pantalla. Es Catalina Salazar, quien daba órdenes y solicitaba el grupo de choque. Jaime Bustamantes, que fue el que contrató a uno de los muchachos que se nos paró adelante. Ellos dijeron, Jaime Bustamantes, a los individuos que agredieron a otra muchachita, a otra jovencita de, pues también que era RG, les encontraron en sus teléfonos un grupo donde recibían orden. Al menos nosotros sí queremos que la ciudadanía se dé cuenta de lo que vivimos, no únicamente nosotros como regidoras, sino la ciudadanía en general. Las elecciones no transcurrieron como decía el señor presidente municipal, las elecciones transcurrieron con mucha violencia por parte de un grupo. ¿Hubo golpes? ¿Hubo no. algún contacto físico? ¿O a qué se refiere con el término agresión? No, ellos no, bueno, al menos en mi persona no. En el otro caso que se denunció y que fue que se detuvo por medio de la Guardia Nacional, sí hubo un empujón y le dieron un golpecito.